Mari, pueden, bueno, en principio decir que sí, que el relevamiento territorial es una demanda histórica que venimos sosteniendo las comunidades y el Parlamento mapuche, pero que también es una demanda histórica la participación y es un derecho que está escrito en la misma ley 2660, que decir que cuando hay organizaciones tienen que ser parte de esos acuerdos. Esto no pasó así, si bien el gobierno lo anunció y anunció la participación de los CPI, la verdad es que los CPI tampoco estaban en conocimiento de esta situación. Ese es el primer resguardo que ponemos en esta situación. Es decir, si habíamos tomado conocimiento que el día anterior el presidente del INAI, el mismo que firmó el acuerdo, dio de baja un relevamiento territorial de una comunidad, de la comunidad Huenuleo, con lo grave que eso es institucionalmente, aduciendo que el Estado rionegrino no había sido parte. El Estado rionegrino siempre fue parte de los relevamientos territoriales que se hicieron en la provincia de Río Negro. Históricamente, es más, ha tenido la responsabilidad de llevarlo adelante y ha sido un desastre. Bueno, eso es lo primero que nosotros decimos, es decir, se ha llevado adelante un relevamiento, un acuerdo que no tenemos conocimiento, que ponemos esta advertencia, ¿no? De cómo se va a llevar adelante, que no sea restrictivo. La cuestión de la intervención del CODESI, que es el organismo institucional que tiene la provincia de Río Negro, creado por ley y que es un organismo de cogestión, ha sido pasada por encima. La intervención del Parlamento, que es una organización política reconocida por el Estado rionegrino también, ¿no? A través del decreto 3/98, no ha tenido participación ni estábamos enterados de esta situación. Obviamente, por un lado decimos, es necesario terminar el relevamiento porque es una demanda de las comunidades. Advertimos que ese relevamiento no tiene que estar restrictivo porque ni el gobierno de Río Negro ni el gobierno nacional hoy actual tienen una mirada política en favor de las comunidades, y eso es evidente, está a todas luces. El gobierno de Río Negro tiene más de 100 conflictos, tiene conflictos que dependen exclusivamente de la responsabilidad de Beretinec cuando era gobernador en su primer y segundo mandato, ¿no? Entonces, después de casi 16 años de un gobierno que ha sido el de Juntos Somos Río Negro, evidentemente tenemos motivos para desconfiar, pero bueno, ponemos también la necesidad de trabajar en el relevamiento, de asumir la responsabilidad de defensa del territorio de las comunidades. A nosotros lo que nos mueve como organización es que el relevamiento se haga en favor de las comunidades, porque son y las familias mapuches, porque son las que han sido históricamente vulneradas y despojadas de su territorio. Entonces, esa advertencia hacemos y por otro lado, para llevar claridad a la gente también, porque la manipulación de la noticia que hace el gobierno es decir, que parece que va a tener más seriedad porque el INAI va a estar. El INAI siempre estuvo. Los equipos técnicos se conformaron con personal del INAI, con personal que contrató, con personal del gobierno de la provincia de Río Negro, tuvo participación del CODESI, que es un organismo de cogestión donde tiene participación el gobierno. O sea, nada se ha hecho, es un trabajo serio que se ha hecho, un trabajo científico, antropológico, histórico, es decir, un trabajo interdisciplinario. Entonces, no es que ahora va a ser mejor que antes. Lo que advertimos es que no puede ser en términos restrictivos, y eso sí nos llama poderosamente la atención, porque los conflictos, por ejemplo, que tuvo Neuquén estos días, que frenó Vaca Muerta durante 48 horas del ingreso a la basura, tenía que ver con que uno de los requisitos que tiene Neuquén es que tengan personería jurídica, y eso es violatorio del derecho internacional, del convenio 169, y eso es algo que trae en el discurso del gobernador. Y para ser claro, una personalidad jurídica no es constitutiva de los derechos comunitarios indígenas.
Es una obligación cuando una comunidad la pide y es una obligación que el Estado la entregue, pero no es una obligación que el Estado puede exigir para tener territorio o para relevarlo. Eso también somos claros. Orlando, en base a esto que estás mencionando y esta desconfianza también que plantea, pienso, ¿creen que hay alguna otra intencionalidad en esto? También teniendo en cuenta lo que se, bueno, lo que se está intentando llevar adelante, los proyectos que se están intentando llevar adelante, por ejemplo, en Jacobacci o Walnicheu de la minería, ¿creen que esto puede tener algo que ver? Lógicamente que está ligado, por eso nuestra advertencia de que no puede ser un modo restrictivo y, no, y estamos trabajando para una presentación administrativa en lo que ha hecho el INAI, que es dar de baja un relevamiento territorial que ha sido trabajado y ha sido resuelto con intervención de la provincia de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Porque lo de Buenuleo, por ejemplo, que lo traje como ejemplo, sí, es un relevamiento que se inició en el 2010, se terminó en el 2020 con la participación del gobierno de Río Negro y el INAI en un equipo centralizado. Sí. Esto tiene que ver con una política del gobierno nacional que y del gobierno provincial, que entre sus antecedentes, uno de los elementos y argumentos que utilizó y que fue avalado por un superior tribunal de justicia que depende del poder político del poder ejecutivo, que no es independiente, fue que, como no estaba concluido el relevamiento, no se desconoce si donde nosotros estamos pidiendo la consulta existen comunidades, ¿no? Mm. Ese fue un argumento en el amparo colectivo que hicieron 7 comunidades. Mm. Eso lo ha tomado como argumento central, ¿no? Ha dejado afuera a las comunidades que son parte de la Reserva Lipetren en el proyecto de Calcatreo, que está en la cuerda floja, ¿no? Ayer se aprobó en el municipio de Jacobacci una ordenanza donde se plantea un plebiscito en la ciudad de Huahuelnicheo, ingeniero Jacobacci, por el proyecto Calcatreo vinculante. Es decir, claro, lo que le queda ahora al municipio es vetarla al intendente. Pero ahí uno se da cuenta, no sé si la va a vetar, digo, pero por lo que tenemos entendido es una de las opciones que están manejando en el mismo tenor que el veto del presidente a un aumento al sistema jubilatorio, a los jubilados de la mínima de 13.000 pesos. Bueno, de la misma manera acá el Estado provincial, el gobernador, ha dicho, de todo el gobierno, ha dicho que tiene el aval de la sociedad ese proyecto, y la verdad es que no lo está teniendo ni en el Consejo Deliberante. Y si van a un plebiscito, estoy más que convencido de que ese proyecto va a caer en poco tiempo. Bueno, Orlando, recién decías de esta presentación, ¿cómo van a ser los pasos a seguir? Bueno, en este estado de alerta, ¿no? Bueno, en principio, la intervención del CODESI, que es el organismo que interviene en esto, va a pedir el convenio, como fue firmado, también se lo vamos a pedir al INAI. Vamos a ver qué grado de participación va a tener la organización, que es algo que tiene que estar previsto, más allá de los CPI. Los CPI, que es el Consejo de Participación Indígena, y que tenemos representantes en la provincia de Río Negro que pertenecen a la organización, están con el mandato extendido, ¿no? Entonces, llevar adelante un relevamiento con solo 3 personas de la organización no alcanza, porque el trabajo es muy amplio, es muy arduo. Por eso, por eso también entendemos que queremos ver cómo tienen pensado desarrollar un trabajo que tiene que tener la seriedad y la objetividad que el gobierno de Río Negro no le quiere dar. Por eso es importante para las comunidades la representación indígena. Porque ¿qué es lo que resguarda la representación indígena? Que realmente se reconozca el territorio que viene reclamando una comunidad, ¿no? Se reconozca en términos de relevamiento territorial, es decir, si hay una pérdida territorial, que eso quede en la carpeta técnica como territorio de la memoria, porque en Río Negro está vigente la ley 2287 que hace obligatorio al Estado expropiar esas tierras para dárselas a las comunidades.
Bueno, estamos hoy en una situación donde el gobierno provincial es anti-mapuche, el gobierno nacional ni qué hablar, pero bueno, son cuestiones que el gobierno no puede desconocer, no puede desconocer a la organización, no puede desconocer al pueblo mapuche, al pueblo tehuelche, a las comunidades, no la puede desconocer, porque el gobernador en unos años se va a ir. Juntos Somos Río Negro en un tiempo no va a gobernar más, pero el pueblo mapuche va a seguir estando y su organización va a seguir estando presente y va a seguir demandando. O sea, este conflicto que arrastra en el tema territorial la provincia de Río Negro, como muchas provincias en la Argentina, por supuesto que no termina con el relevamiento, no termina ahora, tiene una discusión por delante que es una discusión social. Hay una intencionalidad, un ataque directo a la organización que está llevando adelante el gobierno de Río Negro, como lo está haciendo el gobierno nacional con otros espacios organizativos. El gobierno de Río Negro lo ha hecho con UNTER, lo ha hecho con el Parlamento Mapuche, está intentando debilitarlo, desprestigiarlo, pero bueno, no lo va a lograr, porque en realidad nosotros no podemos negociar nada con el gobierno. Nosotros, en esta demanda, en esta discusión política, nosotros reclamamos lo que entendemos es el derecho a vivir en los territorios comunitarios, a tener una proyección. Estamos también denunciando esto internacionalmente, ¿no? Porque hay dos provincias en la Argentina que están siendo avasalladas directamente con el extractivismo, ahí es Jujuy y Río Negro, ¿no? De manera muy, muy violenta y muy, muy evidente, ¿no? Entonces, eso ha llamado la atención también de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Nosotros que tenemos contacto también con el relator de Naciones Unidas, le estamos armando un informe, ¿no? Y también tenemos la necesidad de ver con judicialmente en otros estamentos, no en la provincia de Río Negro, sino ver cómo vamos a litigar contra las empresas mineras que intenten ingresar a los territorios directamente en los fueros de donde son las empresas, ¿no? Claro. Bueno, Orlando, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente vamos a estar en contacto en conforme, bueno, cómo avance, ¿no? Esto y también la información que les brinden a estos pedidos que, bueno, que están claramente, como decías, en la ley misma, no tienen que ser parte de estos convenios y de estas tareas. Sí, esos son, en las próximas semanas vamos a tener más novedades y bueno, esperemos poder dialogar, entendernos, porque me parece que cerrar la escucha para no escuchar, para no sentir la demanda, me parece que no está dentro del marco de la democracia. Es decir, pensamos diametralmente opuestos y nosotros defendemos los derechos de las comunidades y entendemos que se están violando y eso es lo que reclamamos. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy charlábamos con Orlando Carriqueo Huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Bueno, luego de la firma del convenio para renovar la ley 26.160 que realizó el gobierno provincial junto al ministro Francos y también a quien está al frente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, no haciendo parte justamente a la coordinadora y a los pueblos de la provincia de Río Negro. Llegó el momento de compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.